están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, voy a estar haciendo un maquillaje de body painting en acuarela de, como pueden ver en el fondo también, el guasón de Joker, uno de los villanos más icónicos que nosotros tenemos, y he de decirles que uno de mis favoritos. A través de los años, el guasón de Joker ha sido interpretado y reinterpretado de diferentes maneras, con diferentes actores también que le han venido a dar el toque. Tenemos 4 de ellos muy recordados aquí en el fondo, y estos 4 Jokers son los que vamos a estar llevando en el maquillaje, que me voy a estar partiendo en 4 e incorporando detalles y elementos de cada una de estas versiones. Este no es un diseño o un concepto original mío. La creadora original, o al menos de quien yo estoy tomando esta idea, el crédito debido y necesario junto con su link de Instagram estará en la cajita de información abajo para que vayan y chequen. Esta niña hace unas cosas geniales, y en cuanto vi este diseño yo sabía que lo quería hacer. De nueva cuenta, el guasón de Joker es uno de mis villanos favoritos desde que yo era niña, y 2 de estos en particular son los que más me han gustado en cuestión de caracterización y cómo fueron llevando este personaje. Hay mucho que platicar y no quiero hacer esta introducción más larga. Nos acerco un poquito y vamos a comenzar. Y empezamos, chicos, con un lápiz clarito. Aquí yo tengo uno color durazno, puede también ser uno blanco, que me va a ayudar a hacer las guías, donde voy a ir marcando trazos que voy a hacer más adelante. Y el primero, pues obviamente, es marcar los cuartos en el rostro, y que pudiéramos pensar que no es tan necesario, pero esto me va a ayudar a tener cierta guía y límites hacia dónde voy a ir llevando la pintura. Algunos otros trazos los voy a estar realizando más adelante, pero por lo pronto me voy a estar enfocando en estos 2 cuartos de arriba. Y tengo aquí mi paleta de acuarelas, la Wolf Face Art Effects, que ustedes saben me gusta muchísimo. Por acá tengo un platito con agua y diferentes brochas de variados tamaños. Algunas son planas, otras son redonditas, dependiendo del trazo que vaya a querer realizar. Y acabo de ordenar más pinturas, porque las que siempre se me acaban primero es la blanca y la negra, las cuales tengo en esta presentación que viene obviamente muchísimo más grande, pero la blanca la utilicé para un evento en la escuela de mi hijo y no la puedo encontrar. No sé en dónde la tengo, seguramente terminé, me la traje a casa y no la volví a poner en el cajón en donde tengo este tipo de artículos. Ya la mandé pedir porque realmente la necesito, así que este poquito que me queda por acá lo vamos a estirar lo más que podamos. Lo bueno es que la base blanca que necesito en esta ocasión no es una que se tiene que ver completamente perfecta con alta opacidad, de hecho va a ser bastante imperfecta, lo cual nos cae increíble porque sí, la verdad me queda bien poquita y no podemos desperdiciar pero nada. Aquí estoy utilizando esta brocha plana y de este lado le vamos a ir sacando la vuelta al ojo, y no la necesito, les digo, con una opacidad muy alta. Y de este lado vendría siendo la interpretación de Heath Ledger, y acá la de Joaquín Phoenix, y aquí sí la voy a estar llevando en todo el rostro, no me voy a saltar ningún huequito. Traté de hacer esta base blanca en ambos lados con diferentes opacidades para que no se vea exactamente igual. Y ahora aquí necesito dejar secar esto. Vamos a tratar de agilizar el proceso con mi super abanico. Para el lado de Joker de Joaquín Phoenix voy a estar mezclando estos 2 azules, porque siento que los triangulitos no son ni tan turquesa y tampoco son esta tonalidad de azul. Y como siempre, ayudándome con una foto de referencia, que es justamente la que tengo atrás, y no es como que necesitemos ser muy precisos aquí. Yo creo que entre más rápido y más desprolijo lo hagamos, mejor. Lo único aquí y que estoy notando es que me basé justamente en cómo tiene él la aplicación, que es sobre la ceja, de la ceja hacia arriba, pero él no tiene tanto espacio de párpado, entonces el triángulo se ve mucho más cerquita del ojo. Ustedes saben que yo tengo mucho espacio en el párpado, entonces aquí lo voy a bajar un poquito, y para que quede un poco más pequeño voy a limpiar en la parte de arriba. Esta es la ventaja de las acuarelas, que podemos regresar y corregir. Así que regreso aquí con el triangulito. De nueva cuenta, no lo necesitamos muy bien pulidito. Tomo ahora pintura roja, y de una y con la brocha bien cargada, esperando que se me chorree un poquito lo que es el nacimiento. Pues no se chorreó, pero la ilusión de que se chorree la podemos hacer barriendo un poquitito esta parte de aquí. Voy a presionar la pintura Y ahí sí ya se chorreó tantito. Al estar la brocha súper cargada, se chorrea. Fue básicamente lo que hace rato me pasó con la pintura blanca. Pintura negra para brincar ahora al lado de Heath Ledger. Y aquí vamos a irnos todo alrededor con esta pintura negra. No necesito ser muy precisa. Al ratito me voy a enfocar en los detalles, los cuales voy a hacer también. Los detalles, sobre todo lo que está bien cerquita del ojo, eso lo voy a hacer con un delineador negro normal. Y después de esto, el pincel queda con un poco de pintura seca y lo que voy a estar haciendo es como barrer esta misma pintura que ha quedado, pero que ya no tiene la misma opacidad porque le falta agua, y voy a empezar a barrer pintura de esta manera hacia afuera. Y para marcar todas estas arrugas del rostro voy a regresar con este mismo lápiz que estuve utilizando hace rato y voy a levantar la frente para írmelas marcando. Y aquí, chicos, voy a estar haciendo otra corrección porque siento que perdí un poco el gesto, recordando la misma situación que teníamos acá, la ceja. No porque al actor se le puso encima de la ceja y hacia arriba, yo lo puedo hacer así por el espacio bastante amplio que tengo en párpado. Me voy a estar apoyando con la paleta Organza de Jeffree Star, con esta hilera que tengo acá. Estas tonalidades me van a ayudar a hacer profundidad en las arrugas, y esto va a medio simular también como que la pintura se quebró y que es la piel que está transparentándose o que se traspasa, pero no, no es la piel, es simplemente más pintura arriba de la pintura. Y tomando la pintura con el dedo la voy a empezar a llevar como en manchones. Les digo, esto va a hacer que parezca que la piel se está transparentando o que la pintura se está quebrando. Misma paleta ahora con la sombra más oscura. Aquí voy a ir difuminando, o más bien lo que sería gastando el osito panda, para que la pintura se vea como gastada, chorreada, manchada. Y de paso aquí me va a servir para empujarla en mi párpado. Como yo tengo los párpados grasos, esta pintura, cualquier tipo de pintura que sea de esta gama, se me suele cuartear muchísimo en los párpados. Con un lápiz negro que sea súper cremosito, este es de Trasluce, me voy a ir con las líneas del agua para que no se vean rosita en contraste con toda la pintura negra que tengo. Y vean nada más qué diferencia hace, porque al tener todo el ojo oscuro y de repente las líneas del agua se asoman rosita, sí, la verdad vale la pena trabajarlas. Dejando descansar un poquito las dos partes superiores, estoy realmente haciendo changuitos, chicos, que esta pintura me alcance. Yo siento que sí la vamos a hacer, pero uy, sí la tenemos complicada. Aquí me voy a ir al guasón. Esta tiene que ser. Es uno de mis favoritos. Me atrevería a decir que es mi favorito. Tengo que pensar esto, chicos. Jack Nicholson. Qué interpretación tan más icónica. Y aunque esta interpretación fue súper aclamada, galardonada, no se llevó el premio de la Academia, el premio Oscar. Los que sí se lo llevaron, si la memoria no me falla, fue Heath Ledger y Joaquín Phoenix. Y sí podemos obviamente entender el por qué. Son interpretaciones maravillosas, pero no es que yo sea una gran conocedora de cine, chicos, pero siento que Jack Nicholson también se lo merecía. Esa película de Batman donde salía Jack Nicholson y la que seguía, Batman Returns, la vi tantísimas veces. Tiene que ser de mis películas favoritas, chicos. Me fascinan, sobre todo esas dos. Esta parte de aquí necesito dejarla secar muy bien, y de aquí para abajo hacia la ropa va a ser Jack Nicholson. Aquí voy a estar tratando de recrear este outfit que tiene por acá, bastante colorido. Van a empezar a notar también que no voy a articular tanto, porque si muevo mucho la boca se va a empezar a cuartear toda la pintura, entonces voy a tratar de hablar sin mover tanto la boca. Y aquí empiezo a hacer el sketch de la ropa. Esto vendría siendo la camisa, y por acá por encima va el moño, y con referencia en el teléfono para ver los tonos, y también en esta imagen que tenemos atrás. Creo que este verde se asemeja muchísimo al corbatín que trae. Voy a comenzar con el corbatín y después aquí voy a seguir con la camisa naranja. Entonces voy delineando, voy rellenando, voy cuidando mucho no tener muy cargada la brocha, porque si no se me va a chorrear para todas partes. ¡Oh! Ahí se me fue un manchón, pero ese manchón quedó justamente en donde también voy a pasar este color. Y pues los detalles de esto los voy a hacer más adelante cuando ya esté súper seco. Y eso lo puedo hacer con sombra, con pintura blanca y con pintura negra. Y ahora sí, vámonos a la camisa color naranja. No sé si deba porque siento que esto todavía no está bien seco. Como no estaba bien seco, se batió un tin. Les digo, hay que esperar a que la pintura esté hiper seca. Y es como un ejercicio de paciencia, pero bueno, aquí me voy a ir llevando la pintura hacia atrás y por último ya regreso enseguida de lo azul. Y esta marca de acuarelas es súper buena, pero obviamente nada es perfecto y este naranja en particular lo siento muy deslavado, siento que le voy a tener que dar varias pasadas. Y regresando a la pintura turquesa voy a hacer aquí lo que parece ser como un chalequito, entonces esto se va a venir asomando del traje morado, que por cierto, pintura morada tengo bien poquita, no, si de plano me urge que me lleguen mis pinturas, pero sí tengo súper poquita después de haber hecho a Úrsula, que si no vieron ese video, les voy a estar dejando algunas imágenes en pantalla y el link también. Y lo peor es que el saco ocupa bastante espacio y pues todo es morado, vamos a ver qué tanto podemos extender esta pintura antes de que tengamos que hacer una mezcla de azul y de rojo. Así súper diluida voy a hacer como un barrido. Aquí me faltó como que un cachito naranja donde no visualicé muy bien. Y pues no se logró. La verdad la cantidad que necesitaba era muchísimo más grande y ya con este poquito que quedaba ni siquiera podía meter bien la brocha. Entonces por acá estuve mezclando el azul y el rojo que voy a limpiar ahorita, sobre todo el rojo que lo necesito para la boca. Pero ya con esto pude abarcar esta área que, como les digo, es una de las partes más extensas de este maquillaje. También necesito irme a lavar las manos para no contaminar colores y ya que vamos para allá también toca... ¡Oh! Ya se me anda chorreando aquí, ya me toca cambiar el agua. Los detalles de acá abajo los voy a hacer un poquito más adelante y ahora voy a regresar al rostro. Estoy limpiando aquí este rojo que utilicé para hacer el morado porque sí lo necesito bien rojito. Y la sonrisa de Jack Nicholson en esta interpretación de The Joker es súper particular, difiere un poquito a la fotografía que estamos utilizando de referencia en cuestión de diseño, pero voy a tratar de hacerla como muy estirada y un poco más caricaturesca. Y esto va a requerir de varios pasos a dejar secar porque tenemos que utilizar el rojo, negro, blanco, rosa para las encías, amarillo porque los dientes no son blancos. Entonces vaya que aquí vamos a estar un muy buen ratito. A los dientes ahora y en esa mitad de sonrisa se le alcanzan a ver más o menos 5 dientes. Les digo, va a ser una caricatura de, pero más o menos queremos acercarnos. Aquí llevo el rosa ahora para las encías. Saben que me cuesta muchísimo pintar sobre mis labios y también es porque los tengo demasiado resecos y si me pongo un bálsamo o algo arriba pues no va a pegar bien la acuarela y si no me pongo nada no queda lisito, pero bueno, ahí vamos a ir haciendo lo que se puede. Aquí voy enmarcando arriba como si fuera la encía, entonces un poquito arriba y en medio, arriba, en medio, arriba, en medio, arriba, en medio. Bueno, aquí hubiera sido abajo. Y ahora por acá vamos a rellenar con negro, que podemos modificar un poco más al ratito con algunos highlights rositas. Que les digo, aquí en ningún momento estamos tratando de hacer parecer que son dientes de verdad. Y ahora él acá tenía este gesto muy marcado obviamente en lo que es el paréntesis y estaba tentada en hacerlo con pintura, pero creo que mejor lo voy a hacer con sombra y me voy a ir clarito primero, aunque en realidad a él se lo marcaron muy oscuro, casi en negro, pero bueno, vamos a marcarlo así de esta manera por mientras. Y ahora sí, con mucho cuidado le voy a ir pasando el negro. Se me hace muy marcado el negro, pero así es como se ve en la foto. Y aquí obviamente van unas arruguitas muy marcadas, pero van marcadas de menos a más. Entonces ya no vuelvo a cargar la brocha, con lo que me queda Es con lo único con lo que me quedo y así da la ilusión de estar súper estirado. Y saben, chicos, que me urge volver a marcar las separaciones. Cuando ya las marquemos otra vez ya van a ser las separaciones finales, porque hace rato no sé cómo me vi y me quedé, oh my god, ¿en qué momento tengo a Joaquín Phoenix con Jack Nicholson? O sea, me quedé, ¿qué pasó ahí? Me equivoqué y dije, ay no, es que me faltó recortar ahí, pero sí. ¿No se ve súper extraño? O sea, son como dos guasones en uno. Aquí todavía me falta completar, pero wow, qué cosa. Y ahora, dejando la cara descansar por un rato, voy a regresar a la ropa, a empezar a dar toques aquí y allá. Y como es un área más amplia, esto va a ser un poquito más tedioso. Voy a empezar a delinear, obviamente muy caricatura, pero también regresar a dar un poquito de contraste, iluminar, hacer sombreados. Heath Ledger pudiéramos decir que está más o menos terminado. Jack Nicholson requiere algunos detalles. A Joaquín Phoenix también creo que está terminado, pero ahora vamos a pasar con Jared Leto. Ahora, si no estuviéramos haciendo las 4 interpretaciones, pusiera una base más clara que mi tono natural de piel, pero quiero hacer algo de contraste. Creo que entre estos dos lados sí podemos ver una diferencia. Acá no tanto, traté de dejarlo un poco más pachudito en la parte de arriba, pero sí, la verdad, se mezcla bastante bien. Me gusta muchísimo cómo hay una diferencia entre un lado y otro. Entonces, para que se marque más el contraste, aquí voy a estar aplicando una base regular que considero de mi tono. Entonces eso voy a estar llevando todo de este lado. Y pues así tal cual voy a comenzar a aplicar la base. Donde me va a costar más trabajo es en la nariz. Bueno, ok, no quiero que se me embarre para el otro lado, porque les digo, tengo súper poquita pintura blanca y si continúo teniendo que hacer ajustes, como por ejemplo acá que ya me volví a manchar, no me va a alcanzar, porque hacer esos ajustes es súper fácil, chicos, pero cuando tienes la pintura así contadita, pues la verdad necesitamos ser más eficientes en cuestión de cantidad. Fijamos aquí con polvo translúcido. Este es de Huda Beauty, uno de mis polvos sueltos favoritos definitivamente. Tiene un aroma bastante particular, no les voy a decir que molesto, o al menos para mí no es molesto, entonces es algo a considerar. Y la Rosy, que usualmente hace reseñas la mayoría de las veces, no puede evitar hacer una mini reseña de los productos que usa. Ay no, chicos, es que deja la piel tan bonita. Esta combinación de base con este polvo, divino, chicos, divino. Y aquí ya potencialmente pudiera ser de lo último que usemos nuestro ya famoso lápiz para ir marcando. Tengo un miedo espeluznante de hacer la J al revés. Ahora, la J creo que iría un poco más arriba en el rostro, pero como acá tenemos a otro Joker, la voy a pasar justamente aquí abajito. Realmente espero estarlo haciendo correctamente. Y para esto, aquí ya no estoy utilizando pinturas de acuarela, aquí estoy utilizando delineador. Este es de House Labs de Lady Gaga. Es un excelente delineador, chicos, me ha gustado un montón. Tengo rato de no usarlo tanto, pero sí, la verdad es bastante bueno. Y esta área es súper complicada porque obviamente movemos aquí muchísimo. Esto perfectamente lo hubiera podido hacer con pintura, pero es una cuestión de ya no tener que estar cargando tanto. Y esto va como si fuera un plumín, va fluido, entonces puedo irme un poco más rápido. De este lado voy a tomar Ruby Woo. Ok, no, vamos a quitar Ruby Woo. Tiene que ser uno hiperjorde. Creo que con este me irá mejor. Es Diva. Creo que se va a acercar un poquito más. Ya se me descargó el teléfono. Se va a acercar un poquitito más a nuestra foto de inspiración. Uf, ahí vamos. Nos vamos acercando. Mientras seca por acá, voy a pasar a hacer algo de sombreados. Aquí estoy utilizando simplemente una sombra negra. Aquí la voy a ir corriendo por todo toda la orillita de lo que es nuestra solapa. También por acá, en lo que son los hombros, la costura en donde pegan las partes de la ropa. Que habíamos puesto esas marquitas, pero se va a ver muchísimo mejor de esta manera. Por acá vamos a sombrear esta parte del moño de esta manera. Entonces ahí se va a ver mejor, como que está dobladita. Sombreamos por acá. Y como esto cae aquí, aquí sombreamos un poquitito también. Y por último, con la pintura blanca, chicos, voy a comenzar a hacer la división de los 4 jokers o guasones. Así que de aquí voy a correr y debe de quedar bien pronunciado porque va a quedar por encima de sombreados, de líneas, de todo lo que pusimos. Esto debe de quedar bien, bien por encima. Esta brocha es una brocha normal para los ojos, pero de este lado tiene una punta de lápiz muy finita. Voy a tomar, y está algo húmeda, la sombra negra que he venido usando. Híjole, ya siento que cada vez puedo hablar menos. Y aquí voy a ir haciendo como el agujerito en donde va pasando el hilo o las grapas. Uno de este lado, y así me voy a ir yendo hacia abajo, pero la forma de esta brocha, de este pincel, me hace muy muy cómodo hacer esta ilusión como de circulitos. Y vean, estas sombras son tan pigmentadas que tomé producto y sigo bajando sin tener que regresar a poner más. Vean todo lo que he bajado. Wow. Aquí las voy a hacer medias asimétricas. Finalmente voy a tomar más producto. Esto de aquí me lo voy a saltar, chicos. Me es casi imposible alcanzarme a ver debajo de la quijada. Y ahora con pintura negra voy a empezar a unir, tratando de hacer movimientos rápidos, no tan delgaditos, porque encima de esto todavía tengo que poner blanco. Oigan, y olvidé completamente, hice mitad pero no hice cuartos. ¡Oh! Ok, vamos. De repente me quedé, hay algo que me falta aquí. Sí se alcanza más o menos a notar. Tenía miedo que este lado está tan blanco. Digo, no es tan notorio como este lado, pero sí más o menos. Recta final, antes de ya irme al cabello, tomo pintura blanca y empiezo a hacer estos detallitos que son casi imperceptibles, pero es como si fuera un rasguñito por encima, y esto le da dimensión a estas rayitas y no se ven así nada más como que líneas negras. Y con esto termino, chicos, todo lo que es cara y body painting. Ahora lo único que me queda es pasar al cabello. El cabello lo voy a estar haciendo también con este tipo de pinturas, porque los sprays que tienen pintura siento que no sirven, o al menos en mi cabello tan oscuro no me funcionan, pero hago eso en el baño y regreso. Con este maquillaje, el cual, no les voy a mentir, es súper laborioso, lleva la verdad bastante tiempo. Ya perdí la cuenta de cuántas horas llevo haciéndome este maquillaje. Son muchos pasos, desde ir aplicando la pintura, dejarla secar, pasar a otra parte, regresar, no perder el hilo de lo que has ido haciendo para poder regresar, hacer detalles que, como pueden ver, son los que terminan levantando este maquillaje. Y aún siendo body painting, puede ser tridimensional. Aquí están los 4 actores que han representado a The Joker, y me fascina, chicos. Tenemos por acá a Jack Nicholson, y de repente acá tenemos Heath Ledger, que en paz descanse. Acá tenemos a Jared Leto, y uno de los últimos, y vaya que fue una caracterización y un cambio bastante interesante a la imagen que teníamos del personaje, con la interpretación magistral de Joaquín Phoenix, el cual tenemos de este lado. Es que lo veo, chicos, y me fascina. Estoy que no me quiero quitar este maquillaje. Son las 11:31 de la noche a la hora que estoy terminando esto. Voy a terminar el video, hacer el thumbnail, la portada, a lo mejor algo de contenido para otras redes sociales, pero estoy que me duele en el alma, que me voy a ir a bañar y todo esto se va a caer, todo lo que me tomó tanto tiempo hacerles. Pero si ustedes disfrutaron de este video, si se les hizo entretenido de ver, a lo mejor les dio alguna idea de cómo se pudieran disfrazar sin tener que comprar un disfraz, porque todo lo necesario lo hemos hemos hecho con pintura. Si algo de este video, como les digo, les sirvió o les sacó una sonrisa, les encargo que me dejen una manita arriba, y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse y píquenle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo, aunque ustedes saben que a veces avisa y a veces no, pero nosotros subimos videos nuevos a este canal todos los martes, viernes y domingos, pero esta semana que tenemos el especial absolutamente todos los días. Los quiero muchísimo, chicos, cuídense. ¡Mua! Bye.